Saludos tengan todos, mi gente, una vez más es el Lolo TV Show trayéndote la noticia. Claro que sí, conéctate tarde pero seguro, you know. Ok, dame tu like, que ya estamos ya en vivo y en directo desde la ciudad de Londres, Lolo TV Show, let's go. Tengan todo, mi gente, una vez más, Lolo TV Show trayéndote siempre la noticia, todo lo que tenga que ver con la farándula cubana, sometime, a veces, la internacional. Espero que usted se encuentre súper bien en compañía de sus familiares, amigos, las personas que realmente los quieran y los amen con muchas bendiciones. Mi gente, tarde pero seguro, no estoy acostumbrado a hacer una directa hasta ahora, pero no importa. El que no esté aquí después que la vea retransmitida por la televisión cubana. Oye, saludos a todos que se estén conectando. No olviden de dar los likes y compartir lindo. Vamos a compartir lindo esta directa, ¿ok? Mi gente, para los que viven en los Estados Unidos, temporada de taxes. Temporada de taxes. No olvides pagar tus taxes porque después viene una multita de un 5%. Sí, si usted no quiere recibir su dinero de último, bajar su deuda de último, le recomiendo que se ponga en contacto con Servicios y Taxes desde su número telefónico. Ahí está, 305-506-1532 o desde su app. Usted, desde la tranquilidad de su casa, usted puede hacer los taxes y estar al día con el IRS. Ellos te hacen un reembolso hasta de $4,000 con oficinas en Las Vegas y también oficinas en Miami. Ahí está, mira. $4,000. $4,000 te reembolsan en menos de 24 horas. Por eso, con quien ustedes tienen que hacer los taxes, haga los taxes con Servicios y Taxes. Ve de parte de Lolo TV Show. Claro que sí. Para los que están en Cuba, mi gente. Para los que están en Cuba y son cantantes, les gustan cantar, hacer una buena grabación, es City Records. City Records es un sello discográfico que queda en Alamar, que aparte de servicios de voz, también te ofertan el servicio de videos clip, videos promo, documentales en vivo, diseño, logo, cover, spot publicitario, set fotográfico y más. Claro que sí, ellos hacen también impresiones en la ropa, en la gorra, en las carteras, en las jarras de tomar tu café en las mañanas. Claro que sí. Mi gente, ellos son profesionales. Llame vía WhatsApp al +39 37 037 40 091 o simplemente usted puede comunicar vía correo electrónico o Instagram. ¿Por qué te digo esto? Porque City Records es el sello discográfico que usted necesita. Y no te vayas que ya volvemos. Claro que sí. Sí, hacer, estaba en tardanza, estoy on site. Oye, saludos para el Pidio Valdés, Contralor y Cañones. Un abrazo grande, también saludos para Yasmani Mendoza. Buenas tardes, Lolo, fui el 2, seguro que sí, mi hermano, el 2. Caimán Reaction, estamos en vivo y en muerto no, a serio, coño, no, para allá. Oye, Macabeli en la casa. Macabeli, abrazo grande, mi hermano. Gracias por estar aquí. Bendiciones, miembro ilustre de este canal. Mi gente, comenzamos
comenzamos con Chocolate. Chocolate que estaba preso y saliendo de TGK, Chocolate fue invitado al concierto de Dani Ome y calentó duro y te lo traigo por aquí. Vamos a ir rápido porque queremos también reaccionar a Destino Tol y a Alex Otaola, que hicieron un debate ahí, y quiero que usted también tenga la posibilidad de llamar y dar su humilde opinión sin faltar respeto, sin faltar respeto. Vamos allá con el Chocolate que calentó el concierto de Dani Ome y Kevincito el 13. Miren aquí, Chocolate. ¿Tú sabes por qué era Rami y mi detalle? Porque tú de los catamares no se juega con tu niña. Gracias por ver. Saludos para Joan desde España, bendiciones. El Choco es muy explícito, ¿eh? Ya ustedes conocen al Choco. Porque tú de los catamares no se juega con tu niña. Gracias, mujer. Mira, yo lo que quiero es que me toque. Bueno, el Choco lo que quiere es que lo toquen y que se voten. El Choco está loco porque lo toquen. Choco, cuidado, que no te toquen, Aceres. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Oye, saludo para Al Estilo Caimán. Bendiciones, dice. Ese personaje de Choco está pegado, pero en el tanque. Ya tú sabes. Saludos para Lili E. Oye, miembro ilustre del canal. Claro que sí. Muchas bendiciones. No olviden de dar los likes. Mi gente, para que las personas sepan que ya estamos en vivo, tarde, pero seguro, claro que sí. Dice el Pidio Valdés, el dueño de los caramelos y se escacha por 43 pesos. Oye, sí, coño, el Choco fue cana por 43 pesos. Fueron $43, ¿no? $43, no quería pagarlo. Pero, coño, el Choco se pone, el Choco también, también estaba arrebatado, también tenía su arrebato. Pero bueno, ya tú sabes, el Choco es a su manera, repartero. De ahí de los sitios. Tú sabes cómo es la cosa. Oye, otro que calentó en el concierto de Dani Ome y Kevincito, ese fue el Metálico. El Metálico que todo esto fue porque ellos no se llevan. Pero el Metálico también calentó a su manera y a su ventolera. Miren Metálico como calentó a Choco. Mira aquí. Le dijo cobarde al Choco. Ay Dios, viste que tú eres un cobarde. Ay mamá. A mí me sirve tú. A mí me sirve cualquiera. Esto es un concierto. Tú sabes cómo es. ¿En qué posición estaba ahí Dani Ome? Dani Ome debe estar ahí, estaba en una posición incómoda porque él cantó con el Choco, los coros con el Choco, y ahora estaba ahí cantando los coros con el Metálico. Dime tú, ¿qué ustedes creen? A mí me sirve tú, a mí me sirve cualquiera. Esto es un concierto. ¡Eso!
un concierto. Cuando tú quieras, nos vamos afuera, pero bueno, ya. Yo no soy de Zadara, porque tú me ves con esta pinta, tiempo Bad Bunny, ¿verdad? Pero dame para que lo etiqueten y se lo pongan. Ahí va. Y entonces, con el respeto, Mati, con el respeto. Vamos a ir. Esto es una cosa live. La gente que quiere salud y dinero, los pedirá con la mano arriba, con la mano arriba. Mi gente, yo lo que pienso es que trasladaron la tropical, la trasladaron para Miami. La tropical, el salón rosado, el salón rosado, la tropical. ¿Cómo se llamaba la otra? Que los jardines de la tropical, la vereda, ¿qué más? Ya, lo trasladaron para Miami, ¿sí? Oye, qué ambiente, caballero, qué ambiente. Oye, saludos para Sumario Cuba, mi hermanito. Un abrazo grande, My Blood. Seguro, saludo también para un Pai 33 haciendo entrada. Yagi, oye, mulata, te quiero. Bendición a todos los que se estén conectando. Tarde, pero seguro. Vuelvo y repito, tarde, pero seguro. Mi gente, la sangre no llegó al río. Sí, todo estuvo bien ahí. Nadie se dio un golpe. Todo fue en redes sociales. Ya, todo fue en redes sociales. Y es mejor que quede así. Sí, porque nuestros exponentes quieren dar no es bueno que se fajen, no es bueno que no se van a fajar ninguno, Todavía no he visto dos exponentes y más. Que alguien me ponga ahí en los comentarios cuando un exponente se ha fajado. ¿Qué exponente? Ah, Osmani García y Aldo sí tuvieron su percance. Pero ya, de ahí para allá, yo creo que más nadie ha tenido una bronca por ahí por Miami, ¿no? Pero bueno. No sé. Oye, saludos para Cuba, Liceño en la casa. Bendiciones también para el Bon, Mr. Bon, mi hermanito. Un abrazo grande. ¡Qué hola! Mi gente, cambiando la noticia, nevó en La Habana. Sí. Nevó en La Habana. Cuando yo vi el video de lo que sucedió en Cuba, ¿no? Yo me dije, eso es nieve. Claro, unos pedazos de hielo ahí que eran un detalle, pero nevó. Cuando terminó todo, que la gente salieron a la calle, ¿no? Todo blanco como si estuviéramos en Europa o en el norte de los Estados Unidos. Miren aquí, nieve en Cuba. No, papi, ya, mira lo que lo quemó. Aquí no nace más nunca la hierba. No, mira esto, mira la autopista, Cere, cómo está, mira, eso es hielo, lo ves en la autopista. ¿Es nieve? Eso, ahí estamos, en Europa, fácil, en la Siberia, mira, candela, tremendo frío. Sí, bueno, una leyenda viviente, bendiciones, también para Manuel Vélez, bendiciones. Eso no se veía. Era la mata esa, cosa esa de Álamo, ¿no? Álamo no, eso es... Tremenda loma de hielo. Hermano, que yo no se veía el grado de ese tipo, ¿ser? Ustedes se imaginan cayendo una nieve así en Cuba. No hay nadie que soporte eso. ¿Por qué? Porque las casas en Cuba no están acondicionadas para un frío de esa manera, de esa índole. Pero bueno, seguimos aquí. La mata esa de... Eran las matas de cosas, mira la nieve acá. Papi, ¿qué clase de frío está haciendo aquí, mi hermano? No,
Sí, eso es otra cosa, Frío, hambre, necesidades. Lo de Cuba es un desastre. No, no, mira, la niebla no te deja ver en ese tramo. Quiere decir, hermano, mira esto. Papi, qué clase frío, cojones. Papi, qué clase perro frío. Mira, los pelotos salen a la cara ahora. Esto parece que es en La Habana, Yayi. En La Habana. Pero en Pinar del Río también. En Pinar del Río cayó tremendo. Había tremendo tornado, creo. Oye, saludos para City Records, Sponsor City Records. Dios mío, mi hermano. Papi, perro frío. Uy, se te va a tener otra más aquí. Uy. Un pai, ¿cómo que invisible? No, estás en talla, te veo, bendiciones, mi hermano. No, otra más. Javi, qué frío está esto, mío. Dios. El filito fue lo que cogí en mi casa, comparado con esto aquí. Esto posiblemente en Yuma pasó lo mismo que aquí. Era con tormenta también. Papi, yo clase perro frío. Sí, dicen que mañana es que entra otra más. No, papi, con otra cosa esta. Está loco, sí, es tremendo frío. Y ahí no te veo. Va, ahí te veo, vamos. No me siento los pies, cojones. Bueno, esto fue lo que estuvo sucediendo en Cuba. Un tornado grande, pero que también vino con hielo, mucho hielo. Y los cubanos estaban impresionados. Eso aquí es normal, pero allá no es normal porque allá eso es el Caribe, ¿no? Y ya tú sabes, eso nunca había pasado en Cuba, ¿eh? Yo nunca vi una cosa así en Cuba, ¿eh? Frío extremo sí, pero nunca vi Algo igual. Pero bueno, se ve bien el YouTube, mi gente, porque tengo problemas con el YouTube aquí, ¿eh? A ver si es verdad. Bueno. Mi gente, vamos a pasar a la changana. Vamos a pasar al debate entre Destino Talk y Alex Otaola. Sí. Vi parte, no lo vi completo, porque ustedes saben que yo soy un hombre trabajador, yo soy un hombre que siempre está haciendo cosas y demás, y no vi el debate completo. Ustedes van a tener la oportunidad de llamar y vamos a ver qué tal, cómo está el debate. Por lo que vi, se dijeron muchas cosas, pero vuelvo y repito, todo el mundo no tiene el mismo pensamiento, ¿eh? Vamos a ver cómo estuvo el debate entre Destino Talk y el presentador Alex Otaola. Let's go. ¿Tiene la posibilidad de que Yomir pueda venir a este país y Otaola deje eso en el pasado y le diga, Yomir, mira, niño, pero yo no soy Cristo, yo no te voy a perdonar a nadie? Pero se dice que Yomir no puede venir a este país. ¿Eso porque es problema de Yomir? Porque tú lo estás esperando de que Yomir salió de Cuba para acá, estoy aquí esperando. Yo lo estoy esperando y cuando venga Yomir, esa foto del arresto, la quiero tener yo en la mesita de noche. ¿Algo personal contra Yomir? No es personal. Él me agredió. Él lo tomó personal. Cuando ahí les voy a decir una cosa. Otaola ahí tiene razón. En el sentido de que si son los Estados Unidos, ¿eh? Son los Estados Unidos de América. Y como en Estados Unidos, como en cualquier país, usted es agredido. Y si usted quiere acusar, va a acusar.
Y si le puedes sacar un poco de plata, vas a sacarle un poco de plata. Eso es normal, eso es normal. Yo pienso que Destino ahí no... Él le dice, coño, pero deja las cosas así, al igual que lo de Clarita. En los Estados Unidos no hay piedad para los que fallan. Sí, en Estados Unidos es así. Es así, si tú le puedes sacar una plata a algo, aunque sea 20 pesos, le vas a sacar 20 pesos. ¿Estamos claros? Oye, saludos para Iván Chacón, el mío, 100% Luyano. Él me declaró la guerra, bueno, pues entonces tiene que fajarse. Si yo fuera Yomil, yo no hubiese estado tantos años fuera de Miami. Lo que pasa es que Yomil es un cobarde. Ale, tú eres una persona que tiene mucho resentimiento, mucho odio en tu corazón. ¿Te han hecho algo en tu vida, alguien que ha hecho como que tú te llenes de ira, de resentimiento? No, que yo no tengo y quiera ni... acabar con todo el mundo. Yo no tengo ira ni resentimiento, ni quiero acabar con nadie. Con nadie quiero acabar. Sencillamente, el que me la hace, me la paga. Porque si tú me haces a mí un daño, yo tengo que perdonarte y poner la otra mejilla. Porque así ya... lo hizo Jesucristo. No, pero Jesucristo fue Jesucristo y murió en la cruz para lavar los pecados de todos. Que te perdone Dios. Jesucristo es uno. Yo no soy el Mesías. Pero todos debemos de llevar el camino de Jesucristo, porque para eso estamos preparados. La bondad, el amor, todo eso muy lindo. Tú tratas de destruirme y yo voy a ir a por todas por ti. Y hasta que no acabe contigo, no termina la guerra. Pero porque la guerra es así. Pero la venganza no es buena. Que no es venganza, es autodefensa. Sí, pero la autodefensa a veces... llega solo, el karma llega solo. No, pero eso a mí me gusta ayudarlo. A mí me gusta ayudarlo, a mí no me gusta esperar. Jamás se metió en Israel y mató a civiles, degolló niños, quemó gente, acabó. Israel está respondiendo con los misiles y con todo lo que tiene. Ahora, pobrecito, los terroristas de Hamas tienen derecho a la autodefensa. Yo no fui a buscar a Yomil y le di una galleta. Yo no ataqué a Clara Cabrera. Ellos se encontraron, creo. Ellos se encontraron de casualidad en una barbería, fue. Sí, algo así. Pero bueno, Yomil viniendo también de Cuba. Sí, no sabe cómo son las leyes de los Estados Unidos. Se encuentra a Otaola. Yomil no está acostumbrado a que Otaola lo esté... que tener un hombre que lo esté sofocando, ¿no? Y Yomil se acomplejó y le dio un tacón. Tacón que todavía está ahí, pesa en sus hombros. Pero bueno, ya tú sabes, Otaola rápidamente lo demandó. Que eso es normal. Hasta ahí estamos bien, vamos a ver. Han sido ellos los que lo han tomado personal conmigo. Pero porque, entonces, ¿por qué tengo yo que bajar las armas? Pero porque ellos lo han considerado que tú empezaste a atacarlo a ellos. Pero primero, ¿dónde está el ataque? Que sea un artista que yo diga, le pegaron los tarros, la tiene chiquita, la mujer no lo quiere, tiene peste a boca. Eso es la vida del artista, la figura pública. Clarita no tenía dientes y no tenía dientes. Otaola es cruel. Otaola es cruel, cruel. Realmente no tenía dientes. Y se puso los dientes con un dinero que recaudó para una niña que tenía cáncer en un ojo. Y tuvo después que devolverle el dinero a esa gente que no se lo quería mandar después que yo hice la denuncia. ¿Por qué me tengo que quedar callado? ¿Por qué tengo que dejar de denunciar el descaro? ¿Por qué? ¿Para quedar bien con quién? ¿Con los descarados? No, señor. Pero hay otra manera quizás de llevar el mensaje y comunicarlo. Porque muchas personas lo ven como que tú lo quieres destruir, lo está atacando. Son ellos mismos. No hay una manera como más bonita de explicar el mensaje. Muchas personas tengo yo conectadas en mi programa todos los días que apoyan mi manera de proyectarme. Eso es muchas personas. El resto son dos o tres loquitos que quieren asumir la responsabilidad de acabar conmigo. Muchas personas. No han podido. El otro día conecté 103 mil personas. ¿Esos son robots? No, esos no son robots. No, yo no uso robots. Oye, 103 mil personas, eso es un detalle. Eso, claro, Otaola es el youtuber, ¿no? El comunicador cubano con más éxito. O bueno, está entre él y Alay Paparazzi. Sí, que Alay Paparazzi lo vi brincando de alegría porque quedó en primer lugar, creo, el mes pasado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Hasta ahora todo está bien. Vamos a ser reales. Usted va a tener la posibilidad de llamar igual.
¿ok? Vamos a ser reales, vamos allá. Eso me dijeron que esos son que tú usas. Yo no uso robot, ni pago audiencia, ni compro seguidores. Ahí está la realidad. Cuando yo convoco a una manifestación, ahí está la gente real. Cuando yo pido que me donen un dólar, he recaudado 200,000 para la campaña y un poco más. Entonces la gente existe, la gente está ahí. Los robots lo tienen otros influencers que tienen 400 comentarios en árabe. Ay Dios. Hay algunas personas que te tildan de dictador, que tú eres la reencarnación de Fidel Castro, porque tú quieres obligatoriamente que ellos hagan lo que tú piensas, no lo que ellos piensan. Por ejemplo. Por ejemplo, hay gente que dice que tú obligas a los artistas aquí de que lleguen aquí, que se decidan de una vez. Sí, tú estás allá, pero eso o estás no aquí. Es ser un dictador. Eso es ser consecuente con un exilio. Usted viene de un lugar donde te adoctrinan, donde te obligan a seguir una ideología. Ah, bueno. ¿Ok? Tú vienes a cantar aquí, donde viven las personas que escaparon de esa doctrina, que escaparon de esos tiranos. Tú no eres capaz de enfrentarte a esos tiranos, pero sí eres capaz de venir aquí a reunir dólares. Y el que se te opone a tu descaro, tú le dices dictador y para ti no es un dictador Díaz-Canel, yo no tengo nada que responderle eso. Ahora, ¿quién se enfrenta a los dictadores en Cuba? ¿Quién? Eso es otro detalle, ¿eh? ¿Eh? Nadie se enfrenta a los dictadores. Ah, sí. Mazola. Contado con las manos, mi gente. Mazola, Luis Manuel Otero Alcántara, artista. Michael Osorbo, que es rapero contestatario y opositor. ¿Quién es más? Sí. No son. Porque enfrentarse a una dictadura de 64 años. Que ya no es dictadura, es dicta blanda. Lo que nosotros no sabemos, cómo salirnos de ese mal. Sí, ¿quién? El que viene a cantar con un propósito. El que viene a cantar de Cuba, viene a cantar con un propósito. Alegrar las vidas de los cubanos que están fuera de Cuba y también cobrar un poco de dinero. Y eso no está mal, pero... claro está, la gente en Miami, los políticos de Miami, quisieran que los cantantes que vinieran de Cuba se pronunciaran en contra de la dictadura, cosa que es difícil. Es difícil porque esa gente, muchos de ellos, tienen que regresar a Cuba porque viven en Cuba, ¿sí? Y la gente no quiere perder lo poquito que ha logrado, porque normalmente los artistas cubanos no son millonarios ni nada. Esa es la verdad. Ok, vamos, seguimos allá. No, sí, Ferrer. Pero Ferrer no es cantante. Esa gente son cobardes. Esa gente son instrumentos del régimen. Ok. Esa gente son el hombre nuevo, oportunista, descerebrado, sin valores, sin moral, que viene aquí a tratar de enriquecerse con la... Pero ahí está. Cuando le dicen que esto no es nada en contra de Otaola. Otaola está en su verdad, ¿sí? Y también se puede comprender lo que dice Otaola. Pero somos un pueblo apolítico, que lo único que nos enseñaron fue a decir seremos como el Che, ¿sí? Y la historia de Cuba que ellos nos contaron. Los artistas que vienen de Cuba, ¿Qué grado de escolaridad pueden tener? Un suponer, no todo, hay quien que son universitarios, pero no saben nada de política. Entonces, cuando tú lo coges y le metes la presión para que se metan a políticos, entonces esos artistas se sienten mal, no saben qué hacer. Sí. Una llamadita por aquí. Macabeli en la casa, bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi hermano? Óyeme, Lolo, para recomendarte un podcast ahí que vi ahí que estaba interesante, entre Carlucho y Bonco. Ah, ok. Después, cuando tengo un chance, búscalo por ahí para que lo veas. Ok. Que hablan mucho de eso mismo, brother, de la desunión, Lolo. ¿Entiendes? Que, un ejemplo, la gente que está en Cuba, está explicando, él ve
la desunión que hay aquí, paparazzi fajado con Otaola, el urbano fajado con Otaola, el otro Otaola contra todos ellos, y los artistas y todo eso. Y entonces, por eso es que, como dicen ellos, que la gente dice, bueno, vengan, ¿entienden? Claro. ¿Tumben esto ustedes? Porque si entre ustedes mismos están allá afuera, y todos están fajados ahí mismo, ¿entiendes? No tienen la misma... Es decir, si tenemos un solo enemigo, brother, ¿entiendes? No es mejor unirnos entre todos contra ese enemigo y al final, cuando ese enemigo sea derrocado, que entonces llevar a cabo nuestras ideas. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Como es la democracia, respetando, ¿entiendes? La democracia, ¿entiendes? Y la libertad de cada persona. ¿Eh? Sí. Porque eso es lo que nos falta en Cuba, ¿entiendes? Que a las personas las han privado de su libertad, ¿entiendes lo que te digo? No tienen derecho a nada. Claro, no, yo pienso que hay que civilizar a la población cubana, porque somos apolíticos. Sí, nosotros muchos de los que están en Cuba no saben, la mayoría, el 99% de cubanos que está en Cuba no sabe de política, ¿tú me entiendes? Mira, y es lo que te digo, y este es el último año, te estoy diciendo así, estoy prediciendo un futuro que va a ser duro para Cuba, porque Donald Trump viene duro, brother, Donald Trump viene duro, y Biden está que se cae caminando, sí. Biden está que se cae caminando, y como yo lo veo, brother, aquí los americanos van a votar por Donald Trump, ¿entiendes? Con todas las campañas que le hagan, ese es el hombre que conviene ahora para la guerra, para que termine la guerra esa de Ucrania, para muchas cosas, ¿entiendes? Claro. Pero sobre todo, ¿tú sabes cómo viene Donald Trump? Que ya Donald Trump está anunciando que va a poner a Marco Rubio de vicepresidente. ¡Ay, mamá! ¿Tú sabes quién es Marco Rubio, no? Pero claro, mi hermano, el cubano americano, claro. Es lo que te estaba explicando el otro día. Ahí enseguida se van a acabar los viajes a Cuba, se va a cerrar el dominó, se va a acabar la ayudita a las MIPYME y se va a acabar todo eso, porque ese Marco Rubio sí está puesto. Está bien, mi hermano. Dale, un abrazo. Déjame coger otra llamada por aquí. Dale un abrazo. Bendiciones. Espíritu guarda en la casa contra dólares y cañones. A Cere, préstame el hacha ahí. Coge el hacha, mi hermano, ya tú sabes. Mira, mi hermano, mira, para todos los fanáticos a Otaola, mira. Primero que todo, la gente que está diciendo que si Destino buscó a Otaola, para que Otaola no va al programa de nadie. Otaola lleva unos días yendo a varios programas. ¿Por qué? Porque está flojo el tema de la alcaldía. ¿Me entendiste? Entonces él está buscando personas que tengan bastantes seguidores. ¿Y qué pasa? Él escogió a Destino porque sabe que Destino es un tipo que tiene el verbo, ¿verdad? Que lo tiene flow. O sea, un tipo que no es... Primero, no es cubano. No es cubano. Yo lo que siento que Destino no tampoco supo hacerlo. No. Pues, ok, está bien. ¿Verdad? No tiene, Destino es un tipo más bien que es humorista. Se vuelve por esa línea, ¿verdad? Sí. Ahora, mira, una de las primeras mentiras. Dice Otaola que él, ser gay en Cuba es ser opositor. Vamos a empezar por ahí, porque él dice que ser gay en los años 80, eso era como un delito. No es mentira que en los años 80 ser gay era prácticamente un delito. Pero Otaola, tú te declaraste gay en el año 93. Porque si tú dices que tú tenías 14 años, entonces tú saliste del closet en el año 93 porque tú naciste en el 79. En el año 93 ya habían gay en el parlamento cubano. No, y aparte no había, ya lo humano no existía tampoco. No, entonces a punto que me metieran preso en un campo de concentración, tú estás diciendo mentiras y tú estás manipulando. Esa es la segunda. ¿Me entendiste? Lo otro, papi, mencionaste al Taller como 17 veces. ¿Tú qué? Él está diciendo que cuando él coja la alcaldía, él a uno de los primeros que va a sacar al Taller de ahí. En Miami vive gente que mataron gente. Vive gente que han violado. Vive gente. Si tú cumpliste, no tienes por qué sacarte. Lo otro es que quién es el alcalde, de qué lugar, para sacar a no sé quién. Cuando tú te pones a hablar de esa manera, tú estás hablando mal de la policía. Tú estás hablando más de una serie de cosas que tú no tienes, ni derecho, ni nada, ni jurisdicción sobre esas cosas. ¿Me entendiste? Los tuyos son los baches, los tuyos son el pago de los tolls, el cobro de los tolls, que está bastante caro en Miami. Lo tuyo es otra tarea, no es eso. ¿Me entendiste? Tú estás enfocado en la comunidad cubana, donde hay haitianos, venezolanos, dominicanos, ¿ok? Afroamericanos y americanos.
Claro. ¿Ok? Y estás enfocado nada más en el Tiger, que si Yomil, que si el carajo de Abel, no sé qué. Lo otro, fuiste a Cuba. Estás diciendo que fuiste obligado a bailar y que fuiste obligado a entrevistar a Samuelito Formel, ¿verdad? Por el tema de que el padre había muerto. Según tú, el padre comunista, y a ti te mandaron ahí a entrevistar a Samuel Formel. Vamos a suponer que fue obligado. Te obligaron también a ir a la Cecilia a bailar y a poner tu trasero roto. Ay, Dios mío. No me parece. Ah, entonces, si tú validas que a ti te está, que a ti tú fuiste obligado y lo que hiciste, lo hiciste obligado, entonces lo verás con eso el Noticiero Nacional de Televisión. Está justificado, porque a ellos también lo obligan a decir noticias. Entonces tú no le puedes echar probable a Abelito ese, el otro medio pájaro ese, que también vino para acá y trabajaba en el noticiero. O sea, lo ancho para ti y lo estrecho para los demás. ¿Me entendiste? Porque él mismo acá en su mismo saco. Lo otro, el avión. Tú querías ir para Cuba en el avión, ¿verdad? El avión que nunca sacaste la matrícula, el avión que tenía los huecos tapados, eso, que eso se sabe que es mentira, que no va a ningún lugar. ¿Con qué pasaporte? Las dos tallas que tú me respondas sobre el tema del avión, las dos van en contra de él. Cuba te negó la entrada, ¿por qué? Si tú le estás solicitando entrada a Cuba es porque tú tienes pasaporte. Y usted hizo una campaña donde hasta Osmani García quemó el pasaporte, donde la gente quemaron en los pasaportes cubanos. Para el No Travel to Cuba se llamaba. No Travel to Cuba, la gente quemaron los pasaportes. De las dos maneras, lo que tú me respondas, o de ahora tú eres un descarado. Yo, ¿me entendiste? Porque fuiste ahí a hacer un show, ¿verdad? Porque sea quien sea, para entrar a Cuba, si usted nació en Cuba, usted tiene que enseñar el pasaporte cubano. Solamente ¿okay? las personas que se fueron en el 60 entran con pasaporte americano. Ya, del 60 para atrás. Pero nosotros, todos los que nos fuimos, tenemos hasta el día de hoy, no sé si la ley habrá cambiado, no sé, porque no sé. Pero usted tiene que decir, bueno, correcto, que el avión este, que no va a aterrizar en ningún lugar, que va no sé dónde, ¿quiénes son los que van? Fulano. Bueno, arriba los pasaportes, María, esta la loca esa, la María Vista esta, todo el mundo tiene que tener pasaporte. No tiene pasaporte, no puedes entrar. Ese es el supuesto caso. Y si tú tienes pasaporte, usted es un doble moral y un descarado, porque usted le pagó al gobierno de Cuba un visado y la renovación de su pasaporte. Entonces, de cualquiera de las maneras, ahora usted es un descarado. Ay, Dios mío. Si es un descarado y un manipulador, ser gay no te da a ti el derecho a decir que tú eres opositor ni protestar por una multa, porque yo fui camionero en Cuba, entonces tú sabes quién fuera yo, el próximo presidente de Cuba, si van a sacarle, porque pues no hay nadie que se haya fajado más con un guajiro eso que yo discutiendo multa. Entonces yo soy tremendo opositor. A mí hay que fusilarme, si me coge el castrismo, me coge y me fusila. Entonces, compadre, ya, claro, usted no hizo nada. Usted no hizo nada y usted estaba promocionando a Robertico, el esposa de Robertico, que eso no tiene absolutamente nada que ver con un canal de televisión. Y usted estaba diciendo, viajen al spa de Robertico porque los de Miami están caros. Ay, eso Dios no mío. Tiene absolutamente nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver con un canal de televisión. Se deja de caro, que ahí están todas las entrevistas que le hiciste a Pablo Fejé, a Samuel Formel, la primera entrevista que le hiciste a Irela Dorado, y en ninguno de esos casos usted le dijo nada que lo comprometiera con el castrismo. Nunca se lo dijiste. Todo es conveniencia. Para mí, el que me diga a mí que Otaola es el líder del exilio, ¿verdad? Es tan comunista como Fidel Castro. Tan comunista como Fidel Castro, porque el líder del exilio es 1,000,000. Primero que el descarado ese. Porque él es un doble moral lo que es. ¿Oíste? David. Entonces después sale de ahí hablando peste de destino, compadre. Arrescaro, ve a alguien que de verdad te haga frente de verdad. Ve a un programa que de verdad te haga preguntas que son de verdad y que te hablen con fecha. Descarado. Está bien, yo, coge, toma agua. Toma agua. Toma agua, toma agua. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Yo, calentó, el pidio calentó. Toma agua, pidio. Ay, Dios mío. Bueno, ¿sabes? Seguimos aquí. Bueno, en el 90 ya no existían ya la UMA, ¿no? Que una llamada por aquí. Bendiciones, Lolo TV Show. Hello. ¿Aló? Lolo. Sí.
Bueno, aquí, bro, una cosa, mira, de la que se estaban hablando. ¿Tú te Sí. acuerdas cuando Iriela fue al mañanero de ella? Iriela le dijo que le tuvo que pagar el carro reiteradas veces 10 pesos, porque no protestó ahí mismo y él salió y dijo: acá aquí no hay transporte, yo no puedo pagarme ni mi propio carro por 10 pesos. Cuando tú no te puedes pagar un carro por 10 pesos, tú estás pasando hambre. Eso era Cuba. Eso fue en Cuba. Sí, ok, en la entrevista, Lolo, que él le hace a Iriela en el rancho. Ajá. Iriela le dice a él en la cara que ella le pagó varias veces $10 taxi, 10 pesos cubanos por taxi, porque él no tenía ni para transporte. Porque ahí mismo en el medio de la calle no empezó a gritar que quería transporte, que él quería, que no hay transportación, que no hay esto, que no hay lo otro. A ver, ¿por qué no hizo? Además, si él nació en el 87, brother, en el 94 había periodo especial. Ya estaba el proceso de los patos en Cuba, dejándolo decir a los homosexuales, los estaban dejando más o menos moverse. Ya en los 96, 97, ya los que eran normal en Cuba se aceptaban. Ya era una cosa normal. Y además, la otra cosa que está diciendo este hombre, yo te voy a decir a ti la verdad: Otaola sabe que él no va a salir del CARTE. Otaola lo que está esperando para no salir del CARTE, coger un proco de promoción y aplicar para un gran, aplicar para los Para dineros un que van a decir: Grey. bueno, ya que no quieren que lo haga, ya que usted vivir por ver. Yo no te he dicho ni quién soy yo. El día que pase esto, te voy a llamar y te voy a decir: Lolo, yo fui el que te dije esto. Es aplicar para un gran. ¿Por qué quieren ellos incrementar lo de la marihuana en Miami? Tú no sabes que el ESET tiene un rancho y que él tiene un rancho que mide más de un acre y que la marihuana está aceptada, que el día que dejen sembrar, ellos siembran todos esos ranchos de marihuana y se hacen millonarios. Tú no sabías esa tampoco. Porque todo se está dando en la entrevista. Carlucho habló de lo de la marihuana, y lo de la marihuana en Miami vienen dando hace rato, que tenga más de un acre. En un lugar lo van a dejar sembrar como en todos los lados, como en Colorado, como en Las Vegas, como aquí, como allá, como en Denver, como en todos esos lados. Eso va a pasar eventualmente en Miami, por eso es que todos están en eso. ¿Me entiendes? Ok, te voy a decir, Mauro, de quién de los que habla aquí dijo algo en Cuba. Mira, Ultra mismo sale señalando a Charlie y Jairo, que son unos perros descarados, para mi opinión, por lo que hicieron y lo que están haciendo. Todo Sí. esto para mí, todos estos artistas, para mí todos los faranduleros y artistas no entienden nada de política. No Lo hacen todo saben, no por saben, son, conveniencia. no saben, Por no saben. conveniencia, todo es por conveniencia. Ok, perfecto. ¿Cómo es? Mira, Leonito retocó ahora con Leniel, el 22, en Orlando. Nadie habla de eso. En ningún show se está hablando de que Leonito Torres tocó con Orlando. En Orlando con Leniel, ¿por qué será? Ya. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Bro, de todo es dinero, No, bro. yo ¿Tú sabes por qué pienso. Cuba no se ha caído? Por el dinero. Lolo, mira para acá, escúchame. ¿Tú quieres tumbar Cuba? ¿Por qué ninguno de los políticos ha puesto que solamente pueden viajar compañías americanas a Cuba? Es ley. El cubano que quiera ir a ver a su familia tiene que viajar en compañía americana. ¿Por qué los políticos de aquí no han tumbado las agencias? ¿Por qué no han tumbado todas esas cosas? ¿Qué puedes mandar tal cosa? ¿Por qué no lo han hecho, Lolo? Lolo, todo ha sido dinero, y hay dueños de agencias que viene dinero atrás de políticos que no se sabe. Se sabe que este país es súper corrupto y el cubano es lo más corrupto del mundo. El cubano lo que menos tiene en su pecho trae es patriotismo. Claro. ¿Entiendes? No estamos acostumbrados a eso. ¿Hasta cuándo nos vamos a mentir? Si aquí se sabe que en Cuba el que sacara la mano, se la tumbaban o lo metían preso. Mira, ejemplo, Michael. Ejemplo, Ferrer. Ejemplo, el otro muchacho este también que fue preso por poner un cartel. En Cuba, todo el que saca la mano lo cogen preso. Toda esta gente de internet, como Paparazzi, como el Ultra, como el otro, bro, lo que están es haciendo dinero. Ultra criticó a John Jairo. Dile a Ultra que la diosa, su amiga, en los 90 tocaba con el Tosco Charlie Limón, y nosotros estábamos en periodo especial pasando hambre. Ay, ay, ay. ¡Candela! ¿Es cierto o falso? Discúlpame, No, no, Lolo, no no, traje en es este tiempo. cierto. Yo lo En los que sí. 90, discúlpame. Lolo, Sí. para un momentico. ¿Es cierto o falso que en los 90 estaba Échale Limón? La diosa tocaba en el grupo de NG La Banda, y no había periodo especial, el dólar a ciento y pico No, igual, no, no, y la pero gente espera un muriéndose de hambre en la momentico, calle. cuando Échale Limón, la diosa no tocaba en la banda. ¿Qué No, va? Échale Limón, te estoy hablando del grupo, para que la gente sepa más o menos. La diosa tocó en NG La Banda en los 90, bro. Sí, pero a finales de los 90, porque yo me acuerdo que Échale Limón y eso era más Ok, pa. perfecto. Y dice Ultra que Don Jairo y Charlie han salido y que saben lo que pasa en Cuba, como Danny Over y todo este chamaco. Porque la diosa iba a Francia, a su hijo es francés, y venía a Cuba y sabía lo que pasaba afuera y lo que pasaba en Cuba. Yo lo que Su sí, amiga. sé, Porque aquí la cosa es mira que esto. nadie, escúchame, esta gente lo que no señalan y todo es a conveniencia. Yo soy Atiéndeme. opositor, pero yo no entiendo cómo están ligados, se ligan entre todos ellos. Unos Atiéndeme, mira, sanguacheros todos, yo bro. sí te digo ahora, yo te digo a ti,
los chamacos que están los más pegados de Cuba no van a hablar de política. No les va a claro que no, si no, no les conviene. En Cuba, si no, no puede hacer nada en Cuba. Exactamente. Lo que siempre es con los artistas. Yo entiendo que siempre ha sido así en Miami. ¿Por qué de estos youtubers no se ponen afuera, escúchame, afuera de la oficina de María Elvira y le dicen que vete la agencia? Ya ves que los políticos tienen ese poder. ¿Por qué María Elvira no han vetado en años todos esos políticos, las agencias? Y saben lo que pasa con Cuba. Saben que esas agencias trafican dinero para Cuba y que son muchas del gobierno de chamaquitos que pone de Unies, ese está puesto, se la ponen. Dale, y tú tienes tu ganancia de tanto por ciento y tú los otros para acá, el otro y así. Se sabe que toda esa gente que andan en Lamborghini en Miami, ninguno son doctores, ni ingenieros, ni carajo. ¿Qué pasa, caballero? Y en este país vale todo eso. Que vamos dejando de bobería. Lo que pasa es la incredulidad y la estupidez cubano y la estupidez en masa, que es lo que odio yo. Nosotros somos estúpidos en masa. ¿Me entiendes? Está bien. Está bien, mi hermano. Oye, dale, mi hermano. Dale un abrazo grande, mi hermanito. Dale, bendiciones. Y algún día te contaré quién soy yo. Dale. Sabe mi, okay, mi hermano. Mi voz sabrá quién soy. Dale. Ok, bendiciones, mi hermanito. Yo sí les digo a ustedes, los artistas no van a hablar de los artistas pegados no van a hablar de política, porque a ellos les conviene seguir haciendo su diligencia, que cantando, cogiendo dinero, porque cogen bastante dinero. Los artistas cubanos cogen bastante dinero en las plataformas digitales. Ya yo vi una entrevista de Davencito el 13, que estaba diciendo que él no sabía qué hacer con el dinero que coge solamente con las plataformas digitales. Ya ustedes saben, dime tú, los que están en Cuba, que sean malo que bueno, tienen su carrito, se han comprado su casa, ellos no son los que van a salir a hablar por el pueblo cubano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay cultura de hacerlo. Sí, Fidel mató esa cultura del cubano ser aguerrido y fajarse por su país, por su patria. Fidel lo mató. Y segunda, que son chamacos que vienen del bajo mundo, ¿sí? Y han logrado su carrito en Cuba, no que salieron, no, en Cuba. Lograron su carrito y lograron firmar con Ferrante, el italiano, y demás. Por eso, esa gente no van a hablar de política porque no les conviene. Ellos dicen, no, que hablen el que está pasando trabajo. ¿Tú me entiendes? Porque no hay convicción, no hay convicción. Seguimos aquí. La nostalgia de los que aquí viven. Entonces, si tú no eres capaz de ponerte destino en conexión. No, yo soy, sí, yo sé, pero tienen su carrito. Aunque vayan de aquí a la esquina, tienen su carrito, ¿tú me entiendes? Y están viendo su dinero y están viendo que tienen un nivel más que cubano normalmente de a pie, ¿ok? Oye, saludo a todos que se estén conectando, Delfín Hill, saludo también para Yarini, saludo también para Rubén, Josué, mi punto de vista, también saludo para todos que se estén conectando, leyenda. Con el exilio cubano, tú no puedes venir a ganar dólares aquí. Pero, ¿qué tiempo tienes tú que vivir en Estados Unidos? 20 años. Cuando tú estabas en Cuba. Tú trabajaste en los medios del Estado. Ajá. En algún momento, tú trabajando en los medios del Estado, ¿tú sentiste o manifestaste allá en Cuba hay una dictadura? Yo cuando trabajaba en los medios del Estado, fui siempre una persona frontal. Eso no fue lo que le preguntó Destino a Otaola, y Otaola le cambió, ahí Otaola le cambió la respuesta. Destino le preguntó si él había dicho, trabajando en la radio, que si él se había manifestado en contra de la dictadura. ¿Sí? Mira la pregunta aquí. ¿Cómo tienes tú que vivir en Estados Unidos? 20 años. Miren la pregunta. Cuando tú estabas en Cuba, tú trabajaste en los medios del Estado. Ajá. En algún momento, tú trabajando en los medios del Estado, ¿tú sentiste o manifestaste allá en Cuba hay una dictadura? Yo cuando trabajaba en los medios del Estado, fui siempre. Oye, yo sí dije que en Cuba hay una dictadura. Yo nunca dije que en Cuba hay una dictadura. Ya, es eso. Siempre una persona frontal. Todo el tiempo. Los medios del Estado en Cuba no es como en otros países que hay un canal que pertenece al Estado y que recibe fondos del Estado. Todo en Cuba, la radio, la televisión, todo pertenece a la dictadura. Okay. Y yo trabajaba como actor en novelas que son editadas,
que son con un guión, y yo era actor e interpretaba personajes. Yo no era locutor, yo no era conductor, yo no estaba en vivo. Yo nunca participé en una tribuna abierta, yo nunca participé en una feria común. Ahora, yo no dejo de admirar, porque Otaola ha sabido luchar en contra de esa dictadura. En Cuba hay una dictadura, ¿sí? A su manera, él lo ha hecho y mucha gente despertaron, no es mentira, mucha gente han despertado por la continuidad de Otaola a hablar de la dictadura. Eso está muy bien, ¿ok? Ahora, hay cosas ahí que si un tipo que le hubiera preguntado bien, eso que le preguntó a Destino, le hubiera dicho, oye, dale para atrás, va para atrás, que yo lo que te pregunté fue esto, ¿ok? Bendiciones. Yo nunca participé reclamando el IAN, yo nunca participé, esa fue mi manera de demostrar mi descontento con esa gente. Me fajé con la policía la vida entera, porque ser gay en Cuba, asumirte como gay, ya eres opositor, ya está. No. Antiguamente, antes de nacer todos nosotros posiblemente, ser gay en Cuba sí era un problema. Y te metían, primeramente te cortaban el pelo. Si tenías pantalón apretadito, te lo cortaban con una tijera. Porque había gente de respuesta rápida que para eso te cortaban el pelo en el medio de la calle. Sí, y existían los campos de concentración, estas prisiones que se llamaban los humanos, que ahí tengo entendido que fallecieron muchos gays. Y eso fue un crimen. Oye, saludos para Chabón Cruzado, mi hermanito en lo personal, te quiero. Henry Ruiz García, bendiciones, mi hermanito. Estás en contra de todo, estás en contra de los machistas, estás en contra de los comunistas. Yo, todo el tiempo, los 24 años que viví en Cuba, demostré mi descontento. Soy nieto de preso político. Toda la vida he tenido una actitud frontal contra la dictadura. Ah, que aquí tengo una exposición mayor, que aquí me conocen más, que aquí mi mensaje es más fuerte. Es verdad, porque la medida que más te conozcan, que más te vean, que más exposición tienes, más fuerte es tu mensaje. ¿Qué tiempo tienes tú como Alexander Otaola ya en tu plataforma? 8 años voy a cumplir. Pero 8 años. Antes de eso, tú trabajaste en los medios de aquí, de Univisión, con la paisana mía Nancy Álvarez. Hiciste unos cuantos programas. Una llamadita por ahí. Igual, iba de aquí. Aló, bendición. ¿Aló? Bendiciones, mi hermanito. Gracias por llamar. Lolo TV Show. ¿Aló? 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 Bueno. Oye, Lolo. Ahora sí te oigo. Ya. Oye, bro, hay que volar, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, bien. Y para todos los que están ahí en el chat, bro. Tienes que cerrar la ventanilla. Estás con la ventanilla abierta. Oye, mira, compadre, qué lástima que este hombre diga esa cantidad de mentiras y la gente se las crea, bro. Lolo, según Otaola, él nació en el año 79. Ajá. Ya en el 79, la OMA no existía. No existía. Yo nací en el 71. Y anduve en la calle desde tempranita ya. Y te puedo decir que en Colón había un homosexual, pues no se le puede decir pato, ni pájaro, ni nada, pues sí. El tipo era guapo. El apodo era Atuey. Le daba candela a cualquiera. Ay. Entonces tú me quieres decir que ese tipo era entonces tremendo contrarrevolucionario. Porque según Otaola, homosexual declarado era un tipo contrarrevolucionario. No, eso no es así, Coño, bro, ¿por qué dice tantas mentiras? Fíjate, si mintió y se cansó de mentir, que hasta el subconsciente lo traicionó. Que hay una parte ahí en la entrevista que él dice que él en el 80 y pico tenía 14 años. Bro, los años van de 10 en 10. En el 89 tenía 10 años. ¿Cómo que 14 años en el 80 y pico? Claro. Otaola, de verdad que se cree que uno es bobo, bro. ¿Por qué?
mintiéndole a Destino, que Destino no sabe. Por eso es que Destino se quedó así. Hay una parte ahí que él dice, no, porque todos estos artistas que van para allá y vienen para acá. Compadre, si usted fue para allá a trabajar, ¿por qué tú no le dijiste al 41, oye, no, mi convicción moral no me permite ir a Cuba porque ahí hay una dictadura? Oye, yo creo que esta entrevista, en vez de favorecer a Otaola, lo que ha hecho es perjudicarlo. ¿Tú crees? Desde mi punto de vista. No, dijo muchas cosas ahí que no encajaban ahí. No, y no solo que no encajaban, él está diciendo que cuando él sea alcalde, él va a hacer cosas que en realidad sabemos que no están en sus manos. Voy a enforzar la ley. Papo, tú no eres ni policía, ni fiscal, ni juez. No puedes hacer nada ahí. La alcaldía no es un papel político tampoco, ¿no? Sí, la alcaldía es un papel político, pero la alcaldía son para, no sé, Lolo, con la policía. El alcalde no pone leyes porque el alcalde no legisla. Sí. El problema es que cuando no saben de política es muy fácil hablar y el que no sabe se cree todo lo que él pueda decir. Ok. Pero él no, de todas las cosas que él ha dicho que él va a hacer, ninguna está en sus manos. Ninguna está en sus manos. Y como te dije los otros días, la gente dice, no, porque Miami-Dade estamos muriéndonos. Señor, aquí gobierna la derecha, aquí gobierna el republicano. Aquí no gobierna ni la izquierda, que el comunismo que ellos dijeron que iba a llegar en el 2020 cuando salió Biden, dijeron, viene el comunismo. Lolo, yo todavía no he visto el comunismo aquí. Ya, okay. Y lo estoy esperando, y yo lo sigo esperando, a ver si llega de verdad, para conocerlo, porque nunca lo he conocido. Nah, el comunismo no llega, eso nunca ha existido, eso no existe, bro, eso no existe. Nunca ha existido. El comunismo es una tapadera que han usado los dictadores, más nada que eso, pero el comunismo nunca ha existido, ni lo que lo inventaron, que fueron los rusos, ni en Rusia existió. Exactamente. Porque supuestamente la primera ley del comunismo es que todos sean iguales. Nunca nadie ha sido igual a nadie, Lolo. Eso es mentira. Eso es mentira. Bueno, en Cuba sí se logró. Todo el mundo es pobre. Sí, no. Bueno, y ni tampoco, porque en Cuba todavía hay un 10% que son millonarios, que viven bien, ya sea comunistas o no comunistas acomodados, o gente que se ha conectado en la ola de las MIPYMES y antes, no sé, hay millones de gente que tiene dinero allí. Todos no son iguales, siguen siendo todos diferentes. Está bien, mi hermano. Hasta de los que están jamándose un cable, los hay quien se lo come más gordo y quien se lo come más fino. Dale, Lole. Dale, un abrazo, hermano. Bendiciones. Este no me da más mentira, bro. Tía Tata cuenta cuento. Ya, dale un abrazo. Bendiciones, hermano. Dice Lolo, el alcalde de Miami es el delegado de Mariel. Para que te dé una idea. Ay, Dios. Está bien. Vamos, seguimos aquí. A Cuba, porque hay algunos videos que... Fui 11 veces. Sí, hay algunos videos que se ven que tú estás bailando con los bambán, que hay mucha gente que te han hecho comparativo. Ah, tú estás hablando de esto, pero tú antes ibas a Cuba y bailabas con los bambán y disfrutabas y eso. Yo fui con los bambán. Pero escúchame, pero de repente... Pero eso es Alexander, de repente Alexander Otaola toma una dirección que me parece bien. Siempre la tuve. En los programas de Nancy Álvarez, yo metía mi speech político. Pero cada vez que había un caso que tenía que ver con la putrefacción de los comunistas, yo metía mi speech político. En Mega TV, cuando trabajaba con Alexi, cuando trabajaba con todos, metía mi speech político. O sea, lo que te quiero dejar dicho con esto, que el artista que llega hoy de Cuba y ha vivido toda su vida bajo un régimen, bajo una dictadura, que no es un secreto que en Cuba hay una dictadura, no se lo pueden ocultar a nadie, pero acaba de llegar a Miami, siente una presión, pero también... está llegando a otro mundo donde existe la democracia. Ajá. Y quererlo obligar a cambiar de la noche a la mañana atacándolo, ¿tú crees que esa es la mejor manera? ¿Tú no crees que deberían tomar su tiempo y ellos viendo todo poco a poco cómo no funciona? Vienen a buscar dólares, pero es normal, pero vienen a buscar dólares, pero vienen a buscar dólares del bolsillo del anticomunista. Pero tú no puedes venir con una baba. Otaola. Yo siento también, yo pienso que el extremismo a veces no llega a nada, ¿sí? Cuando tú quieres mandar un mensaje, ¿sí? Quieres cambiarle la mente a una persona que no sabe
que esto es rosadito, que siempre lo vio gris, y tú le dices, oye, que no es gris, es rosado, este lapicero, ¿no? Es rosado, esa persona, si tú le dices, es rosado, dándole cocotazo, el chamaco, la persona dice que no, eso es gris, y va a ser gris, y va a ser gris porque me da la gana a mí. Hay maneras de decir las cosas a veces, yo siempre lo he dicho aquí, que hay maneras de decir las cosas. Si tú lo dices, mira compadre, mira, yo en Cuba te engañaron. Esto es rosado. ¿Por qué rosado? Por esto, por esto, por esto y por esto. Sí. Y esa persona, tal vez hoy no, pero mañana te va a decir, tú sabes, mi hermano, que sí, yo lo estoy viendo rosado. Porque hay que decirlo de diferentes maneras. Si de una manera no funciona, dilo de otra. Eso lo estoy diciendo yo, sí, porque Otaola lo puede decir de la manera que quiera, sí, porque eres dueño de él. Pero pienso que es así. Una persona que desde chiquito están diciéndole que es incoloro, que la pluma esta es gris y gris y gris. Cuando tienes 25 o 30 años y llega a los Estados Unidos, le van a decir, oye, esto es rosado. No, 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 eso es gris. Es gris. Y si le metes una galleta y le dices que es rosado, no te va a entender. Vamos allá. Todo en su tiempo no, lo hicieron. Dime, no, todo dime. Lo hicieron. Yo no vine a buscar dólares. Otaola, todo. ¿Y qué está haciendo yo ahora? Yo no vine a buscar dólares de destino. ¿Pero qué está haciendo ahora? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Aló? Aló, óyeme, mi hermano, dame un minutico ahí, brother, para ver sí. Si me das el derecho de defenderme. Sí. Lolo, cuando yo fui a Cuba, yo no te llamé y te dije que estaba yo en Cuba. Sí, 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 claro. ¿No estaba haciendo los 15 a mi hija? Sí, sí. Hacé las fotos y todo eso, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas que denuncié los precios? Te dije, Lolo, aquí lo que estaban de descarado es esperando que la calle normalizara unos precios de esos para después el gobierno poner los mismos precios. ¿No te acuerdas que te llamé? Sí, tú llamabas y lo decía, claro. Y me conectaba y hablaba y llamaba por teléfono y todo eso. No, porque ahora, por yo ir a hacer los 15 a mi hija, mira, Benny, el artista, él fue también a ver a su hija que cumplía 15 años. Da la gran casualidad, no al mismo tiempo que fui yo. ¿Y Benny es chiva? No, no, claro. Claro. Entiendo lo que te digo, brother, porque es lo que te digo. El problema no es ir a Cuba, entiendo lo que te digo, porque yo voy a Cuba y dos veces fue un agente de inmigración a mi casa a preguntarme cuándo me iba. ¿Entiendes? Pero yo no puedo decir mentiras. Esa gente a mí ni me trataron mal ni me dijeron nada. Ya, solamente cuándo se va, señor, y ya, dónde está, dónde va a ir y hasta donde quiera que yo iba. Lolo, ahí tú ves un tipo de eso con un motorcito Suzuki de eso, que tú no eres bobo. Si te estás tomando una cerveza, hay un tipo de eso mirándote. Hasta en los hoteles, eso por ir para allá donde tú vayas, hay gente de la seguridad mirando a uno, brother. Ahí hubo un señor, Ramón, que fue al cobre y empezó a gritar de aquí de Estados Unidos y fue al cobre y empezó a gritar libertad y no sé qué hay en está el cobre preso. Y este señor está preso en Cuba, está preso. Y nadie habla de él, está preso. Entonces tú te crees que yo le voy a hacer caso a las cabezas huecas esas que andan por ahí pensando que yo voy a ir a Cuba a poner una bomba en el partido. ¿Entiendes lo que te digo? No, vamos a unirnos todos, ¿entiendes? Claro. Ya desde aquí, desde Nueva York, yo lo que sí voy a estar es denunciando lo que vea mal hecho, no sé qué, te llamo a ti, Joaquín Brown, que son los dos programas que yo sigo, ¿entiendes? Sí. Y llama nada. Pero, brother, eso de estarle diciendo chiva a la gente y no sé qué, ya eso es como que se ha vuelto moda. Y para pa mí, a mí me parece que son los mismos chivas cibernéticos esos que los mandan, ¿entiendes? A atacar a las personas. Ay, ay, ay. ¿Ves? Porque cuando nosotros vinimos para este país, nosotros no vinimos por hambre, ¿eh? Ni vinimos por nada. Nosotros vinimos para estos países porque estábamos frontal con la dictadura. No ahora, desde ahora que vino Nicaragua y eso, no, nosotros una balsa, mi respeto para todos los balseros, ¿entiendes lo que te digo? De sí. 1,000 millas por el mar, Lolo, ¿entiendes? Entonces, es lo que te digo, ya es, ¿tú me entiendes? Es lo mismo, mira el programa ese que dio Bonco ahí para que tú veas, era de su unión, brother, y todo eso va a favor de los okay. Cambios, mándame, no atiéndeme, mándame el programa ese por un WhatsApp, ¿viste? Ajá, dale, yo te lo envío, dale un abrazo, bendiciones, mi hermano, bendiciones. Oye, saludo para Lemay Cantero. Saludo también para el Tigre de Portland. Oye, saludo para Luis. Saludo para un Pai, Yayi. Hay que más vídeo. Oye, saludos para todos. No olviden de dar los likes para que todo el mundo sepa que Lolo de Bicho está en vivo y en directo desde la ciudad. Oye, vamos, seguimos aquí. Trabajando y cobrando por mi trabajo. Es lo que te digo. Pero mi trabajo, yo no gano por la política. El artista también tiene Nena Yuni. No, no, no. Pero el artista viene
con total compromiso y complicidad con una dictadura, a la que no es capaz de decirle no te voy a cantar un tema que dedicado a Fidel Castro. Mira, eso de los artistas vienen con complicidad con la dictadura, yo no lo veo así. Y Otaola también tiene que saber que no lo ve así. Es que hay mucha gente, muchos chamacos que vienen para estos países a cantar, no tienen nada que ver con la dictadura. Son simplemente le tocó porque lograron escaparse de la dictadura y lograron ir a cantar a la luna, un suponer. Y no solo a Miami, a Japón. Todos no tienen que ser del partido, ni todos tienen que ser de la juventud. Sí, eso no está bien. Eso no está bien, claro que no. Gracias, Leva Cantero, por el super chat. Dice Maca, mientras más aclara, más te embarra. Usted está enfadado con el Maca. Oye, venga, Maca, tranquilo, por favor. Macabeli, seguimos aquí. No voy a ser capaz de ir a presentarme en la tribuna descarada donde tú quieres fingir que todo está bien. Y entonces, Harold, saludo, mi hermano. Vienen aquí a tratar de llenarse los bolsillos de dólares para irse para atrás, para seguir viviendo allí, para burlarse, como están haciendo Charlie y Ohio ahora mismo, del exilio. ¿Por qué hay que permitir eso? ¿Por qué la gente que vivimos aquí y que somos libres y que pagamos las entradas y que utilizamos nuestro dinero de nuestro trabajo, tenemos que permitir que esa gente venga a atropellar a nadie? No creo que Charlie y Ohiron tenían miedo, estaban burlándose del exilio. Simplemente de que ellos tienen miedo regresar y meterse en candela con la dictadura. Recuerden que es una dictadura. Y ellos viven en Cuba, ellos no viven en los Estados Unidos. Y entonces ellos metieron un para atrás y para adelante, un para atrás y para adelante, donde se embarcaron. Y todo el mundo lo cayó arriba. Y le cayeron arriba con razón. No estamos hablando de que no, porque ellos fueron los que se metieron en candela. Ellos tenían que contestar y ya. Oye, mira, contesto esto y ya. O no contesto. ¿Tú me entiendes? Pero ellos fueron los que se metieron adentro y se embarcaron. Pero no es que estén burlándose del exilio. Ellos no se burlaron del exilio. Ellos lo que tuvieron miedo, se acobardaron. De aquí a Japón. Claro que sí. Denis CH. Ay, ay, ay. Bendiciones. El fiste en la casa. Lolo, mirando ahora que puse el programa y mirando el 5-1 este de Otaola. Entonces, Lolo, cuando Otaola se manifestaba en Cuba, no había teléfono. No había. Me dio sueño. Este tipo está escapado, ¿verdad? No, hay cosas. Entonces dice que se manifestó porque él se declaró gay. Como que él estaba viviendo en Arabia Saudita o en Afganistán, que persiguen a los gays para matarlo. No, candela. Porque cuando él se declaró en Cuba, eso estaba normal, ahí los gays tenían su... estaban normal. Sí, ya no existían las prisiones para los gays. Ya no existía ningún tipo de persecución de eso. Pero tú sabes, lo peor es que hay gente todavía. Yo entré en programas de estilo y tú en los comentarios. Para mí que eso tienen que ser roboces que manda a comentar, porque no puede ser posible que el cubano sea tan estúpido, Lolo. No, hay gente, acuérdate que mira, acuérdate que hay la mayoría de los cubanos que están en redes sociales son muchachos que tienen de 20 a 30 años, ¿no? Ya la gente que tienen más de 35. Pero deben estar en Cuba, yo pienso todavía, no pueden estar esa gente. Porque hay mucha gente que están desinformados también, ¿tú me entiendes? Y el cubano es muy desinformado. Porque tú sabes lo que es decir, que no, Otaola barrió el piso con destino, Otaola barrió el piso con destino, oye, pero cajero. Bueno, te voy a decir algo, Otaola, yo sí vi a Otaola que sí le dio línea y línea a Destino, porque Destino no sabe tampoco, Destino no sabe. Pero qué línea le dio a Destino. Porque sí, Destino no sabe hacer, es como en un juego de pelota, un suponente, en un juego de pelota que tú vayas a la MLB así ahora mismo. Oye, José Guti va para la MLB a pichar. Te caen a palo. Sí, Lolo, pero
Sí, no es menos cierto. Eso fue lo que pasó con él y Destino. Tú me puedes hacer pregunta a mí. No, pero tú me puedes hacer pregunta a mí. Tú sabes, ahora tú te sientas, un ejemplo, es como... pero un ejemplo, tú como en la mesa redonda, a Díaz-Canel le empiezan a pichar y él tiene respuesta para todo, porque los comunistas mentirosos tienen respuesta para todo. Claro. Pero ahora tú tienes que sacar de ahí, de todas las respuestas que dijo Taola Destino, cuántas verdades y cuántas mentiras dijo. Ahí es donde está el detalle. Por eso es que yo te digo que Otaola ganó el debate de Destino. ¿Tú sabes por qué lo ganó? Porque Destino no sabe. Pero ganó con mentiras. Ganó. Porque Destino no... Mira, cada vez que Otaola le respondía una pregunta, Destino cambiaba para la otra porque no sabe. Ahora, si esas preguntas se le hiciera un cubano que sepa de toda la historia en Cuba con la dictadura, eso ya es otra tarea, ya es un detalle. Ahora te hago una pregunta. Hay que ser cubano para hacerle las preguntas que bueno, hay que estar preparado. Joseito, hay que estar preparado. Pero escucha un momento. Y Otaola respondiéndole con mentira para atrás. Pero si se la hace tú que eres cubano, te va a responder igual con mentira igual. No, pero yo debato la mentira. Se la ratifico. Sí, espérate un momentico, eso no es así. Pero tú tienes que darte cuenta que Destino no es cubano. Destino tampoco se va a encarar en un... Pero entonces, ¿para qué se mete? Entonces, ¿para qué se metió? Si tú... ¿Pero para qué se metió? Atiéndeme, José, serio, no te cierres, no te cierres. Atiéndeme. Él respondió con mentira, loco. Atiéndeme, pero respondió. Mi hermano, mira, no, tú no te puedes cerrar. Atiéndeme. Atiéndeme. No. En Cuba hay una dictadura. No es lo mismo. Pero entonces, mi hermano. No, José, pero tú no me dejas hablar. Pero tú no me dejas hablar, Lacere. Si tú no me dejas hablar, Monina. No me dejas hablar. Pero estás hablando cosas coherentes. No, te estoy hablando cosas coherentes y bien. Mira, atiéndeme. Te estoy hablando cosas coherentes y bien. Destino se metió a hacer preguntas que Otaola, con su verdad o con sus mentiras, Destino no se la, ¿cómo decirte? No debatía esas preguntas, lo que le decía. Oye, mira, tú dijiste esto en Cuba, ¿tú alguna vez dijiste esto en Cuba? No, mira, en Cuba yo lo que bla, 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 pero yo nunca te vi. Ah, mira, no había teléfono. Entiendo tu punto de vista, pero nosotros que somos cubanos sabemos que él está respondiendo con mentiras. Ahora yo te pregunto a ti, ¿es lo mismo que tú ponerte a debatir con un comunista, Lolo? Todo lo que tú le digas te lo va a responder para atrás con mentira igual. ¿Ya me está entendiendo? Esos debates tú no los vas a ganar nunca, porque los comunistas tienen una respuesta para todo, porque son unos mentirosos. Eso nosotros lo sabemos. A lo mejor eso no lo sabe un mexicano, ni lo sabe un chileno, ni lo sabe un argentino. Pero nosotros que nacimos en Cuba y vivimos en Cuba muchos años... Hermano, yo te entiendo a ti, pero tú cuando vas a hacer preguntas, mi hermano, Y vas a hacer una pregunta que esa era que todo el mundo estaba esperando esas preguntas y estaba esperando el debate. Si tú te vas a meter en eso, hacer tiene que informarte mejor. Porque tú no puedes ir ahí. Destino está informado. No estaba informado, Cere. Claro que no estaba informado. No está informado. Destino no sabe. No, porque eso Destino lo oye, lo escucha. Eso Destino lo escucha. Pero está informado. No está informado, Cere. Al final Destino Loroso de Dios, que el cubano lo viera, escuchara a Otaola decir todas las mentiras que respondió ahí, porque todo son mentiras, Lolo. A Cere, no, tú estás hablando de una cosa y yo estoy hablando de otra, mi hermano. No. Olvídate de eso. Tú estás hablando de una cosa, tú estás hablando de la mentira. Tú estás hablando de las mentiras. Olvídate de las mentiras. Puede ser mentira o verdad. Ok, ya. Entonces puede ser verdad. Deja hablar. Puede ser mentira ¿Qué tú quieres que yo te diga? Puede ser mentira, puede ser verdad. Destino no estaba preparado. Si le tiró mentira, escúchame tú a mí, Cere. Si Otaola le tiró mentira al hombre, el hombre
Si tú dices que estaba preparado, él tiene que decir, oye, Otaola, estás mintiendo. Y estás mintiendo por esto y por esto y por esto. No se lo dijo, no está preparado. No está preparado, ser. Pero para cuál es. Pero bueno, está preparado. Si tú mismo sabes, tú que vives en Inglaterra, sabes que es una mentira. Compadre, pero no está. Yo fui el que le hice las preguntas. Yo fui el que le hice las preguntas. Yo fui el que le. Yo, ahora, yo fui el que le hice las preguntas. Pero yo fui el que le hice las preguntas. ¿Qué? Yo fui. No, no te vayas del hilo. No te vayas del hilo. Yo fui el que le hice las preguntas. Te estoy diciendo que destino. Te estoy diciendo que si destino. Y aparte, tú no estás desde un principio aquí. Cuando yo estaba desde un principio, estoy diciendo que Otaola ahí con Lumá, eso no es cierto. Con lo de Lumá, que yo podía ir preso, eso no es cierto. ¿Eh? ¿Cómo tú vas a decir que destino quedó mal? Pero si tú sabes que es mentira, ¿cómo tú compadre, vas a decir que pero hacer? No le rebatía. Mi hermano, voy a seguir con tengo que seguir con esto. No le rebatía. ¿Tú sabes que es mentira? Pero ¿qué tú quieres que diga? Que es mentira. ¿Que eso es lo que tú quieres que diga? Pero ¿qué tú quieres? Ese es el min de la cosa que tú quieres. Oye, Otaola es un mentiroso. ¿Tú quieres que oiga eso? ¿Para qué tú quieres que oiga eso? Estamos debatiendo entre todo el mundo aquí. Debatiendo. Bim, bam. Él, lo de Lumá, que es hasta donde hemos llegado, eso es un cuento. Porque cuando Lumá, Otaola ya no estaba ni nacido. Cuando Lumá. ¿Tú me entiendes? No estamos entendiendo. Pero si eso lo dijo ahorita, Cere. Eso yo lo dije ahorita. Tú no estabas ni aquí. Entonces, Cere, yo sí lo que te digo, destino no estaba preparado. Y si tú no estás preparado para hacerle preguntas y debatir, llegar a un debate, entonces estás mal. Destino estaba preparado, súper que preparado con los comunistas. Nunca se va a ganar en un debate porque ellos tienen. Bueno, hermano, ya, tú tienes tus razones. Ay, imagínate tú. No, tú tienes tus razones. No, ahora. Yo tengo tus razones y yo tengo las mías. Cada cual bueno, tiene su razón. Mira el chat, que el chat está diciendo ahí. Olvídate del chat. Destino no estaba preparado para esta entrevista. Esa es la verdad. Con un comunista nunca se está preparado para nada porque los comunistas siempre te van a sacar. El comunismo no existe, mi hermano. El comunismo no existe. No existe el comunismo. Dale, un abrazo. Bendiciones. Dale, tengo que seguir con el programa. El comunismo existe. ¿Dónde existe el comunismo? Pero el comunismo, claro que el comunismo es un partido, Lolo. No, eso es un partido, pero no existe. No existe. Yo puedo decir el partido de la luna. El comunismo no existe. Lolo, te veo, ilumínate que te veo oscuro. Pero que tú quieres, pero yo nunca voy a decir lo que la gente quiere que yo diga. Nunca. Eso es vía de eso. Pero, yo tengo mis pensamientos. No existe, Lolo, pero el mundo está. China comunista. Eso no es comunismo, compadre. El comunismo no existe. Dale, mi hermano, que estoy aquí fuera de me estoy olvidando del tema. Dale, un abrazo. En la vida real, el hombre no estaba preparado. Cuando tú estás preparado y tú sabes de lo que tú vas a debatir, tú tienes que saber lo que es verdad y lo que es mentira. Pero cuando tú no estás preparado y tú dices, oye, mira, en Cuba tú no hiciste nada. Mira, yo sí hice porque esto, esto y esto. Y te quedas callado. No sabes. Claro que sí. Vamos allá. Pero hay que esperar que ellos se adapten, hay que esperar, no hay que esperar nada. Entonces no cobres las entradas. Tú quieres esperar que tu conciencia política despierte, entonces no le cobres los dólares a las personas que fueron expulsadas de Cuba. Pero ¿y por qué le meten tanta presión? Porque la única manera de que reaccionen es esa. Gente de zona dijo abajo el comunismo por la presión, porque vio que sus conciertos se le vaciaron, porque lo dijo Martí. Con el tema de la patria hasta el fuego, hasta el arte al fuego para alimentar la hoguera. No hay por qué tener, no es lo mismo el pensamiento tuyo que naciste en democracia. Otra cosa, si gente de zona dijo abajo el comunismo por la presión, entonces me están demostrando que entonces no hay valor. Sí, no hay convicción. Lo dijo de hipocresía, no porque lo dijo porque lo sentía. Sí, cuando tú dices abajo el comunismo, uno tiene que ser real. Abajo el comunismo, abajo la dictadura, tiene que ser real. Sí,
hay que ser real. Mira, el Tayo nunca ha dicho abajo la dictadura. El Tayo lo que ha dicho es viva Cuba libre. Yo suponer, ¿viva el Cuba libre de qué? ¿De la oposición o de los comunistas? El Tayo, lo único que dice el Tayo es viva Cuba libre. Ya. Ni para acá, ni para allá. Vives en democracia y que conoces las opciones que tienes a las personas que colaboran con una dictadura totalitaria y asesina. Mientras esos artistas que tú pretendes defender fingen que no pasa nada, están matando a José Daniel Ferrer en una prisión. Ojo, yo no estoy defendiendo a nadie, porque yo no... Escúchame. Yo no estoy defendiendo a nadie, porque yo no meto la mano en candela por nadie. Y lo de los bambam, me gustaría aclararte. Espérate, déjame aclararte lo de los bambam, porque tú me lo tiras ahí. Está bien, pero déjame terminar. De Soslayo, espérate, ahora vas a terminar. Dale. De Soslayo me lo tiras para después hacer una promo con eso. No. Déjame aclararte. Yo fui a Cuba cuando fui a hacer entrevistas. Pertenecía a un canal de televisión de Miami que se llama Mega TV. Ok. Allí ellos me dieron una lista de artistas que yo debía ir a Cuba a entrevistar. Ok. Yo fui a entrevistar a esos artistas. Mi participación en el concierto de Bambam tenía que ver con la entrevista que le hice al hijo de Juan Formel. Acababa de morir Juan Formel. Y le hice la entrevista y el complemento de esa entrevista fue que yo fui al concierto y estuve allí con ellos compartiendo. Allí terminó todo. Yo nunca he ido a bailar con Bambam. Cuando yo vivía en Cuba y era actor en Cuba, no podía pagar los tickets de Bambam porque el dinero no te alcanza para ir a ver a Bambam. ¿Cuánto vale pagar un... Bueno. ¿Cuánto costaba un ticket de Bambam en aquellos tiempos? ¿Cuánto costaba? Oh, saludo para Chisme y Farándula. Bendiciones también. Saludo para Alberto Yarini, el chulo más duro que tuvo La Habana. Entonces, no es que yo fui de aquí a bailar con Bambam, que es lo que la gente como tú quiere dejar entredicho. Yo no quiero dejar dicho nada. Único, a mí no me esté pegando por medio. Yo fui a cumplir con una orden de trabajo que me dieron en Mega TV. Igual que fui al spa de Robertico, que estaba en ese momento Robertico en Cuba, que son las imágenes que están usando también para tratar de desacreditarme. Yo no tengo nada que ocultar, Destino. No. Yo desde el principio... No. Long Wolf. No, Destino le hizo la pregunta porque fue el que le hizo la entrevista. Yo creo que todavía ningún youtuber la ha entrevistado. Que yo sepa, ningún youtuber lo ha entrevistado. Pero bueno. Oye, saludo para Emilio Lavala. Al principio de mi vida he sido anticomunista. Unas veces pero eso lo he dicho dice, más pero alto. Eso tú lo has dicho aquí en Miami. No, y lo he dicho en Cuba. Tú nunca lo has dicho en Cuba. Pero lo he dicho en Cuba. ¿Cómo tú sabes que yo no lo he dicho en Cuba? ¿Y cómo yo puedo saber lo que tú lo dijiste en Cuba? ¿Cómo puedo saber que entonces tú te estás guiando por las preguntas tuyas y no por las que te están mandando? No, a mí no me están mandando preguntas. ¿Quién puya a quién? Yo toda la vida he sido anticomunista. Lo que pasa es que tú no conoces Cuba. Tú no has vivido ese sistema. En Cuba, yo te puedo asegurar que en Cuba el 98%, vaya, para no decirte un 99%, del cubano es anticomunista. Primeramente, no lo ha visto. Eso en primera. Y segunda, con todo lo que está pasando la isla de Cuba, te digo que el 98,9% es anticomunista. Olvídense eso. El comunismo, nadie ha visto el comunismo. Ni las ideas del comunismo. Lo único que ha logrado Cuba del comunismo es tener a todo el mundo por igual, a todo el mundo igual. Todo el mundo es pobre. Ser gay en Cuba, yo nací en el 79. Cuando yo fui un adolescente de 14 años, estábamos en el 80 y pico. Yo te puedo decir... Ahí viene tu trauma. No, ¿qué es trauma? Yo no tengo trauma ninguno. Yo te puedo decir que asumirte como gay abiertamente en un país comunista es ser un opositor. Nah. Eso, antes era así, pero ahora no.
No. Desde 1980, o vamos a ponerlo un poquito para acá. Vale, desde 1970, tú podías ser gay. Claro, eras más visto, era más mirado, pero uno podía ser gay. Ya no existían las prisiones aquellas. Porque eres la peste de la sociedad. Eres lo que han tratado de erradicar y no han podido. Los metieron a principio del comunismo, a principio de la revolución, los metieron en un campo de concentración. Dime qué valentía más grande. Que alguien me diga que no es valentía, que en la misma Cuba, con el mismo sistema, con el único partido, yo me haya declarado abiertamente gay, con riesgo a que me metieran en otro campo de concentración, como la humana. Ya eso es ser valiente, ya eso es ser anticomunista. Lo que pasa es que yo no tengo que responderle al imbécil del Tiger, no tengo que responderle al Micha, que siendo unos hombrones gigantescos, se ponen genufléxicos delante de las botas sanguinarias de sus amos. Yo no tengo que perder mi tiempo en ellos. Pero ¿por qué tú dices que son sus amos? ¿Tú has visto contratos que ellos tienen firmados con la dictadura o qué? Es lo que yo te digo. Es lo que yo digo, sus amos. Hay maneras de decir las cosas. Hay maneras de decir las cosas. Si es por contenido, ok, no hay problema, es un contenido. Pero cuando tú te sales del corazón sabiendo que esos chamacos que son cantantes no son instrumentos de la dictadura, que esa gente lo que están es velando por su bolsillo. Porque cada cual ve por su bolsillo, sí. Cada cual aquí ve por su bolsillo. Yo no sé. Es lo que digo yo. ¿No? Sí. Pero no hay que tener un contrato. No hay que tener un contrato para tú ir allí y promocionar sus hoteles. Es obvio, destino. Entonces, si tú vas a ver a tu abuela, a República Dominicana o a Haití, a donde quiera que la tengas, tú vas allí. Y tú estás con tu abuela, tú no estás en el hotel, aquí en el hotel, qué rico el hotel. Un hotel donde no puede ir el público, un hotel donde el cubano de a pie no puede entrar porque su salario no le alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevo. Diciendo cosas, no le manden dinero a tu mamá Cuba. No le voy a hacer caso a ninguno, le voy a mandar una y un millón de veces mi dinero a mi mamá para que coma, porque esa, claro, fue la que me trajo si el mundo. Si ese dinero tuyo, tú lo pensarías dos veces si ese dinero tuyo alimenta a las pandillas de caníbales que se pueden comer a tu mamá. Yo estoy alimentando. Yo, ay, no, pero yo no lo estoy viendo así. Tú, yo estoy viendo que lo estoy alimentando viendo a mi mamá. Quiera. Yo estoy viendo, yo lo viendo quiera, para mi mamá. Pero la realidad es que tu mamá va a gastar ese dinero en las tiendas que terminan en el bolsillo de los que pagan la represión. Pero de algo tiene que vivir, de algo tiene que comer. Tu mamá entonces tiene que exigir que tenga que vivir en libertad y no seguir siendo esclava dependiendo de la limosna que tú le puedas mandar. Pero ¿y cómo lo hacen la gente Cuba que no tiene arma de fuego, la que no tiene machete, que reclamarlo para defenderse? La gente tiene hacer? Que reclamarlo. Los mambises no tenían nada y salían en cuero con un machete en la mano. Ahora, mi pregunta es a ustedes, ¿por qué tú no cogen un vuelo? Yo lo acompaño. No yo... puede... Ay. Espera, no se puede. Déjame terminar. No se puede. ¿Por qué no toman un vuelo? Te hubieras preparado para esta entrevista. No, ¿estamos preparados? Yo pagué un vuelo privado, sí, a Cuba con los euros parlamentarios el 25 de noviembre. Y vi que no te dejaron entrar, supuestamente. 25 de noviembre. Tres veces negaron el despego del vuelo. ¡Ay, Elpidio Valdés! Elpidio Valdés. Contra dólar y cañones. No es supuestamente. No hay opciones. Si ellos no te quieren dejar entrar, no te quieren dejar entrar y no puedes entrar. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, tú como el líder del exilio? Yo no soy líder del exilio. Yo soy un vocero anticomunista de tantos voceros que hay, de tantas organizaciones que hay. Yo lo que soy, uno de los más controversiales. Tú estás escuchando ese debate del lobo. Parece una reunión. Parece una reunión de PCC en el Palacio de las Convenciones. Ay, ¿tú te acuerdas cuando los periodistas, coño, Lolo, hasta uso? Pero si le tira, le dice una y él le salta, él le pregunta por el zoológico, él le salta para cuando se hundió el Titanic. Eso es lo que le te digo. Le pregunta por el Titanic y le salta para cuando la película de Tarzán en África. Exacto. Es lo que te digo, es lo que te digo. Es imposible, Lolo, hasta uso con esa gente no informa, mi hermano. Es como cuando los periodistas le hacían preguntas a Fidel, que le decía, pero en Cuba no hay hambre, y dice, pero tú has visto los niños de África. Es imposible, no, es imposible.
esa gente imposible, esa gente están entrenados, Lolo, esa gente están entrenados. Él dice que, ¿tú crees que él va a ir a una entrevista con Destino? Ese tipo está entrenado, Lolo, tú le hablas del zoológico, te hablas del acuario, le salta y le dice, pero en el acuario, y te vuelve a saltar para el campo, y es un salta para aquí, un salta para allá. Destino le digo, no, pero entonces ahí la, pero que no le mande dinero a tu mamá, no, pero que dile a tu mamá que salga para la calle, no, pero que los mambice, no, pero que, no, los atajuso, mi hermano, coño. Los atajuso demasiado, que Destino, no, Destino, nos unimos, cinco cubanos nosotros, y no lo podemos, no ganamos ese debate tampoco, porque es imposible, lo que tenemos es que caer al final, lo que le vamos a caer a palo ahí mismo en la entrevista, porque nos va a jalar la sangre, bro. Porque no hay forma, no hay forma. Candela. Ese tipo está escapado, no. Tú lo estás viendo y parece que está viendo ahí a Canel en la mesa redonda. No, pero que la energía eléctrica, no, el bloqueo, no hay, los barcos que interceptaron en tal lugar, que no sé qué. En África no hay luz 24 horas, por lo menos aquí hay luz 6 horas al día. Ya, ya sé. ¿Qué le dan un debate a esa gente? Nadie, coño, no, porque... Porque en Cuba no hay leche para los niños, ¿no? Ustedes les quitaron la leche para los niños, pero en África, en parte en de África, Asia. No, en África, mira a los niños de África, mira a los niños de África, tanto por ciento, los niños no van a la escuela aquí de educación gratis, medicina gratis. Tú dices, coño, de verdad que estás tapado, ¿verdad? Dale. Dale, un abrazo, bendiciones. Joseito, carajo, Joseito. De los que más populares se ha convertido, okay. Pero yo no soy líder de nada. Tú como vocero del exilio, ¿qué están haciendo ustedes para ayudar a las personas en Cuba que están manifestando y necesitan de ustedes? Porque mucha gente dice, lo que dice la gente en los comentarios, más bien que mandando a nosotros el pueblo que salgamos para la calle y ustedes en una silla sentados, llenándose de... ¿Pero quién los... te dice eso? Yo veo los comentarios. Pero tú lees los comentarios de la ciberclaria únicamente. No, pero te estoy diciendo, yo no estoy confirmando, estoy diciendo lo que veo. Si tú ves comentarios de ciberclaria que dice, vengan para acá, móntense en un barco, vengan con ametralladora... Todo eso es el régimen, porque todo eso lo que quieren hacer, tú sabes lo que hicieron aquí los comunistas cuando el exilio histórico cogía las armas, iba para allá, tú sabes lo que hicieron, lograron envolverlos y sancionarlos y culparlos de terrorismo y desbarataron al exilio histórico de esa manera. Eso es lo que quieren volver a hacer ahora. Y por eso aparecen los cuatro idiotas que no saben ni siquiera que a Cuba hay que viajar con pasaporte cubano únicamente. Okay. Salen a decir cualquier paparruchada para lucir que están diciendo algo. ¡Epidio! Es ilegal ir de aquí a Cuba a combatir. Es ilegal porque las leyes norteamericanas lo han convertido en ilegal. Pero como único se tumba una dictadura, y más esa dictadura longeva, que es la dictadura más larga de estos tiempos, es así. Eso no se va a tumbar con flores, eso no se va a tumbar con muelita, ni YouTube, ni artista, ni nada. Ahora hay que seguir empujando para que eso suceda, para que el mundo sepa lo que está sucediendo en Cuba. Porque, te voy a decir algo, los europeos preguntan, ¿por qué ustedes protestan? Porque Cuba es una dictadura. Ah, sí, oh. Pero miran la espalda, tienen biles que pagar, tienen cosas que hacer, y se olvidan de que en Cuba hay una dictadura. La comunidad europea sabe lo que está sucediendo en Cuba, pero no pueden hacer nada. Como único se tumba esa dictadura es como ellos entraron al poder. De otra manera, no va a ser. O que el pueblo cubano salga a las calles, se sienten en medio de la calle y exija su derecho. Esa es la otra. Y que nadie vaya a trabajar. Un paro nacional. Pero un paro nacional para siempre. Porque hay que hacerle conciencia a la gente que en Cuba... Con tu salario, usted no va a comer. Esa es la verdad. En Cuba, con tu salario, tú no comes. ¿Ok? Eso se va como mismo ellos entraron, a la fuerza. Después que los cubanos valientes desembarcaron en Bahía de Cochino y fueron traicionados por los demócratas.
No hay otra historia, esta es la historia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, advirtiéndole a los foros internacionales, a los europarlamentarios, que corten los fondos que mantienen a la dictadura. Eso... No lo van a cortar porque hay intereses. Yo no sé si los Castro. ¿Aló? Ve acá, Loro, otra cosa que te iba a decir, ven acá, a Otaola lo obligaron también cuando él salía diciendo de que Trump era un descarado, de que se podía ir para Cuba, que el muro que quería poner, porque ese video también está Destino lo que no estuvo preparado, porque miren que ahora aquí todo está en internet, lo que la gente se lo olvida. Exacto. Pero cuando Destino le preguntó, Destino tiene que haberle puesto imágenes a él. Esto lo dijiste tú, mira lo firmado aquí. No, Trump es un descarado, el muro, no sé qué, el muro, no sé cuánto, y decirle, eso fue hace unos años atrás. Tú estás en lo mismo que dijo yo, ¿no? Que no, Destino no estaba preparado para eso. Claro, porque Destino no estaba preparado. Él le dio la entrevista a quien sabía. Okay, ¿por qué no me da una entrevista a mí? Mira, yo soy un cubano, bro. Ah, ¿por qué no me da una entrevista a mí? Yo tengo 42 años. Oye, Cere, pero mi hermano, pero tú y yo no somos enemigos. Tú y yo no somos enemigos, Cere. No, viejo. Yo lo que a veces te jodo y te regaño porque tú también te pones un poco... Nada, pero normal. Mira, todos los youtubers, ustedes, mira, yo voy a poner una nueva era de YouTube ahora cuando yo ponga mi estudio. Yo lo que me demora con el estudio. Ustedes, los youtubers, lo que tienen que hacer es, mira, pero tienen una enfermedad que es la enfermedad de querer quedar bien. Y el periodista no puede quedar bien con nadie. Pero es que yo... Pero atiéndeme, un cubano, yo no soy periodista. Pero el youtuber es algo que tú toneas, es lo mismo que periodismo. Papi. No. Esto es. Cuando tú das una opinión aquí hay cuatro gente que no saben lo que tú. Mira. Aquí hay gente que entra para que tú le digas lo que ellos tienen que pensar. Atiéndeme. No, pero atiéndeme. Atiéndeme. Mira, tú sabes por qué yo cogí este formato de YouTube, lo cogí por Keith Brown. Porque me gustó y aquí se debate. Pero atiéndeme. Neutral cantidad, Lolo, Keith Brown es el youtuber más neutral que existe en la tierra y el youtuber no puede ser neutral, bro, tú tienes que dar tu sí, pero mira esto. Aquí nosotros debatimos. Aquí yo soy igual que tú, lo único que tengo es canal. ¿Tú me entiendes? Tú debates, tú das tu opinión, yo doy la mía. Eso, de eso se trata, de que todo el mundo debata, que estemos de acuerdo o no. ¿Tú me entiendes? Que todo el mundo debata, a veces se forman sus discusiones y todo. Eso lo tocamos en otro tema. En otro tema entramos y hablamos. Ahora, okay. En este tema de aquí, de ahora aquí mismo, mira, ese hombre lo que le cayó fue a mentir a Destino. Y todos los cubanos que estamos viendo aquí, esa mierda, sabemos muy bien que él nunca tiró una piedra en Cuba, que nunca... Bueno, mira, yo me imagino que frente a Casa Magüera, yo tenía 12 años, yo nací en el 82, 12 años, 94. Ajá. Frente a Casa Magüera había una patera. Ahora, por lo que dijo Taola, me imagino que eso era un antro de anticomunismo. Yo ahora me imagino todos esos presidiarios que suben escondidos, que mi abuela me decía, mira el presidiario, que malo, mira la vacua como sube a cingar, mira a cingar maricones por la madrugada escondido cuando nadie lo ve, todas esas cosas, ¿me entiendes? Eso era un de esos anticomunismo allá al frente. Coño, mi hermano, y el pasaporte igual, mi hermano se mandó a quemar a la gente el pasaporte. ¿Cómo ese hombre tenía pasaporte para volar? Ay, Dios mío. No, tal vez no tenía, ¿no? Porque yo no sé. Yo no sé cómo Endo le ha hecho un meme cuando él dice, yo siempre he estado en contra del comunismo, y al mismo tiempo le ponen el meme, tiene que ser la figura de él diciendo con su video, oye, Trump es un descarado, Trump es un no sé qué, porque está ahí en el internet, caballero. ¿Por qué no le recortan los pedazos y se los ponen? Tú puedes hacer 10 minutos de filmaciones, lo que a la gente le cuesta trabajo, darle para atrás. Y el cubano tiene unos defectos que nos gusta olvidar. No, ya, sí, lo que pasó hace ya dos años, aquí nadie se acuerda de lo que pasó hace 2 años. Y me meto hace 7. Ok, ¿por qué cuando él hizo la serie de él, el cortometraje de él nada más puso los 8 años de YouTube que tiene él? ¿Por qué él no puso todo para atrás? ¿Por qué él no puso que también él apoyaba a Obama? ¿Por qué él no puso también todas esas cosas? ¿Por qué? Porque en una misma película todo el mundo dice, ve acá, pero este tipo me va a ver loco. Hace 8 años hacía una cosa. O usted está brincando. Para mí que cuando él fue para Cuba, vio que eso no daba dinero, que esa gente no había nada, que esos comunistas te cogen y te exprimen. A los comunistas sí te exprimen, trabajas para ellos todo el tiempo. Mira a Eumil lo que le hicieron. A Eumil ahora lo están exprimiendo en Cuba. Ahora tiene que darle la vida así como ir a un peso un viejo loco
loco ahí en Cuba y viajando a Mexiquito, viajando a lugares así donde eso, ¿me entiendes? Sí. Pero mientras que mi hermano, yo te lo digo aquí, el cubano tiene cero patriotismo. Qué pena y qué lástima me da. Fidel, no, 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 pero estamos claros. Manuel Alcántara, no, pero los hay puestos. Qué pena sí, me sí, da con Michael sí. Qué pena me da con Luis Manuel Alcántara, qué pena me da con Ferrer, brother, que aquí hay gente todavía, brother, que hacen dinero, que disfrutan de la fama, porque eso es lo que hacen, disfrutan de la fama, hacer dinero, brother, por mencionar el tema política de Cuba, brother. El tema política, pero eso la culpa lo tiene 70 gente que se conectan, brother, que no saben pensar. ¿Me entiendes? Que no son autónomos. Que tú mismo tuviste a hacer, yo vi el hambre, yo usé parche en mi zapato, que esperé especial. A mí nadie me tiene que decir eso. Yo vi a mi abuela hacer una sopa y después un pollo en salsa con un muslo de pollo para 8 personas. Que lo que más estábamos comiendo era salsa y papa. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Y dónde estaba Otaola, que dice él que siempre estaba ahí? Porque no me acuerdo de eso. Okay, yo conozco opositores. Yo tengo un familiar mío que le entraron a apuñalar porque le sacaba la pinga a la policía así a Ofiel. Yo le voy a preguntar a mi tío a Sare si él se acuerda que había un pato por ahí o un homosexual o algo de eso que tenía revuelta a La Habana o Camagüey. Candela. No sé, porque no me acuerdo, Sare. Igual que el otro LC que dice que él estuvo por el cerro. Mi hermano, basta ya. Que mira lo que metieron a Mike, mira lo que metieron a Luis Manuel, y eso es lo que nos enteramos. Antes no había internet, antes los mataban y ni nos enterábamos. Y dicen estos loquitos, brother, dice Ustra que yo nunca, mira Ustra, dice, yo no hice ni pingue ni dije nada en Cuba. No, si Ustra, tú sí hiciste, tú ponías música para cuando firmaran, le enseñaran a los americanos aquí que estaba lleno el parque. ¿Me entiendes? Tú trabajaste para ellos, Ustra. Tú ponías música y cuando las cámaras iban para allá, lo que firmaban y lo ponían aquí en otros tiempos, lo que tú no lo veías, Ustra. Tú sí hacías en Cuba por la revolución, Gustavo, ¿oíste? Tú sí hacías por los dictadores. Está bien, mi hermano. Que tú no hacías. Está bien, mi hermano. El otro trabajaba en el radio. Usted trabajaba aquí. Toda esta gente que trae. El IESET también de la UCI. Toda esta gente, bro, ¿de qué más eso? Para mí que esta gente trabaja para esta gente y no los tienen puestos. Está bien, mi hermano. Oye, déjame seguir aquí con la jugadita. Dale. Dale un abrazo. Bendiciones. Dale. Estamos haciendo, estamos llevando la voz de los cubanos que está en la calle a todas partes del mundo. Eso estamos haciendo. Mira, tú ahora bien, es lo que podemos hacer desde aquí no podemos hacer nada más que alzar la voz por ellos, más que decir miren lo que está ocurriendo en Cuba y más que decir no abandonemos a los cubanos que están en las calles. El prisionero, el que está en la cárcel, es el que tiene que exigir ser liberado. ¿Cómo? ¿Cómo? En ninguna dictadura un prisionero va a exigir ser liberado. Nunca. Nunca. Mi gente, esta entrevista está en el canal de Destino. Pienso que debatimos bastante, discutimos, nos queremos, nos amamos, nos odiamos. Pero bueno, estas son las cosas que suceden. Pienso, y sí, lo sigo diciendo, Destino no estaba preparado para meterle estas preguntas. Otaola se lo llevó se lo comió por un pie. A verdad, a mentira, a todo. Sí, un poquito por aquí, un poquito por allá, se lo comió. ¿Por qué? Porque Destino no estaba acostumbrado, y Destino no sabe de Cuba. Ahora, si estas preguntas se las hace una persona que quiera preguntarle de verdad a Otaola se la ve negra porque lo de Luma, eso no, ya Otaola no había nacido cuando Luma. Y por ser gay no te metían preso cuando Otaola había nacido. Esas son cosas que suceden. Mi gente, oye, déjame saludar por aquí. Saludos de Finn Hill, Yasmina Lavacena, Long Wolf. Saludos también para El Pío Verde, Contralora de Cañones. Saludos también para Alberto de Areni. Bendiciones también para Jordani Castro, que no lo había visto, caramba. Bendiciones. Bendiciones también para Disnel Vázquez. También saludos para The Finn Hill, Macabelli. Bendiciones también para Mr. Bond en la casa. Mr. Bond. Saludos también para Rafa Usa. Saludos para... Y más por aquí, Elsie Pérez. También saludo para everybody. Oye, sí, nos conectamos bastante. Emilio Lavala, bendiciones también para Emilio Lavala, una leyenda viviente en la casa. Mi gente,
Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal siempre. Dale a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Claro que sí. Gracias por conectar conmigo. Acuérdense que este canal es para debatir. Aquí nosotros siempre debatimos. No es porque yo sea el dueño del canal, ¿sí? Pero aquí la opinión tuya cuenta también. No es que sea mi opinión nada más. Aquí, aunque no estemos de acuerdo, esto es para edificar y que todo sea por el bien de todos los cubanos. Emanuel Benítez, bendiciones. Emilio Lavala, bendiciones. Yordani Castro, bendiciones. Blue, bendiciones para Blue. Elecel Faure, bendiciones. Siempre les voy a decir, mi gente, que la temporada de tal se está acabando, y si usted no quiere recibir su dinero de último o bajar su deuda de último, le recomiendo que se ponga en contacto con Servicios y Taxi, ¿sí? Desde su número telefónico o desde su app. Ve de parte de Lolo siempre. Claro que sí, son profesionales. Ahí está el número, 305-506-1532, o desde su app. Desde la tranquilidad de su casa, usted puede hacer los taxes y estar al día con el IRS. Sí, oye, ellos tienen oficinas en Las Vegas, pero que también tienen oficinas en Miami. Pero aparte de esto, hasta $4,000 ellos te reembolsan en menos de 24 horas. ¿Con quién ustedes tienen que hacer los taxes? Haga los taxes donde lo hacen nuestra gente, en Servicios y Taxes. Claro que sí. Oye, saludos para Lazarito El Orú. Bendiciones, mi hermano, también para ti. Bendiciones. También, si usted está en Cuba y necesita hacer una buena grabación de voz, es City Records. City Records, que es un sello discográfico que queda en Alamar, que aparte de servicio de voz, también te ofertan el servicio de videos, clips, videos promo, documentales en vivo, diseños, logos, cover, spot publicitario, set fotográfico y mucho más. Ellos, aparte de esto, hacen impresiones en las ropas, en las gorras, en las carteras, en donde usted desee. Claro que sí. Usted solamente tiene que llamar al más 39 37 037 40 091, o simplemente puede comunicar vía correo electrónico o Instagram. Y te digo esto porque City Records es el sello discográfico que usted necesita. Lili, hey, te quiero, te amo. Claro que sí. Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Dame tu like siempre, tu like. Y siempre recuerda que esto es para edificar y que todo sea por el bien de nuestra patria, el pueblo cubano. ¡Dale! Pa, pa, pa.